yo apliqué cuando yo estaba en mi primer año de universidad. Entonces, cuando empecé mi segundo año de universidad, estuve todo el año entrenando con los otros 8 estudiantes del grupo. Estábamos haciendo talleres de construcción, trabajando con la profesora, y entonces 2 o 3 estudiantes de ingeniería civil tomaron el proyecto como su proyecto final de ingeniería y diseñaron el puente entero. Entonces, todo este diseño completo se le somete a la ONG de Puentes de Prosperidad. Ellos lo revisan, revisan que esté todo bien, y también en conjunto con los profesores de nuestra universidad. Entonces, una vez esté todo listo, pues ahí es que nosotros brincamos para acá, le enviamos todos los diseños al maestro de obra. El maestro de obra es lo equivalente a un mecánico con ingeniería mecánica. Entonces, el maestro de obra es el que está encargado ya de la construcción completa. Entonces, nuestro rol aquí en Nicaragua fue darle ayuda a al maestro de obra y a la comunidad. Maestro de obra nicaragüense. Nicaragüense, eso es correcto. Se llamaba Chepe Polanco. El puente en sí es para comunidades que tienen bajos recursos, que no pueden pasar de un lado a otro lado, no pueden llegar a, digamos, el que acabamos de construir, no podían llegar al colegio sin pasar un puentecito de madera que a veces se iba con las lluvias. Entonces, nuestro punto también es que la comunidad nos ayude a hacerlo. No solo nosotros poner la mano ahora, sino que nosotros también queremos que ellos se den cuenta que ellos pueden crear otros proyectos, que ellos son capaces de hacer estas cosas. A ellos se involucren. El departamento y el municipio tienen que poner de su parte, para pagar un poco de los materiales. Entonces, normalmente ellos pagan los materiales. Nosotros llevamos lo que es nuestra mezcladora, mucho material, las palas, B2P también lleva mucho material, todo lo que es seguridad, guantes, cascos, y de ahí todo lo que es el proyecto y cualquier cosa que tenemos que cambiar, modificar, lo hacemos nosotros. Entonces, el grupo de estudiantes se encarga del diseño con la supervisión de B2P, que es la organización. Matatule, Ocotal, El Sol, era otro, San Francisco, sí, hemos hecho en varias partes del país. Va a ser impresionante. Solo cuando estuvimos ahí vimos una señora que la cruzan en hamaca, porque cuando están enfermos no los pueden cruzar así nomás, los cruzan en una hamaca, y para ella tener que ir al hospital era todo un trajín, no poder llevarla rápidamente, tenían que conseguir 4 o 5 personas de la comunidad para poder moverla. Y ahora ya lo voy a enseñar por dónde es que cruzábamos. Sí, tomaba como 10-15 minutos cruzar de un lado al otro, pero eran piedras feas, era bien difícil el terreno, y encima de eso tenías que pasar por el puentecito, que cuando estaba muy bajo, estamos hablando que había una caída de 10 metros, 15 metros, pero cuando estaba muy alto, en cualquier segundo se podía llevar el puentecito.